Estos todo. Son los títulos de etapa de para arrancar La Voz este del lunes. Interior. Mira el asesor. Está gordo. ¿Está gordo el asesor? Sí, sí, está gordo, sí, sí, ahí sí. ¿Qué traerá el asesor? Bueno, a ver, lo vemos. Gracias, escuchamos. Evelyn, gracias. Y ahí hay... ¿Qué traerá el asesor? Bueno, a ver, que viene, ¿viene con qué? ¿Qué es esto? A ver, viene... Están los chismes y... ¡Uy! Ah, la pelotita. Viene poder completito, ¿eh? Provincia de Córdoba, Poder Judicial. Ya lo, ¡epa! Ya lo ven. Hola Guisardi, buen día, ¿cómo le va? Dice el asesor, buen día, ¿qué tal asesor? Arranco con una para la vaquita. ¡Acá estoy! ¡Eso! Después de tantos días de vacaciones, que trabaje un poco. ¿Qué es eso? Hay un jugador, de Belgrano que está en un problemita. ¡Epa! Mire, aquí tengo la copia y se la adjunto. Ah, es esta. De la denuncia realizada en un precinto de Córdoba... por falta de incumplimiento en su relación con su ex y por el tema de las hijas. A ver, esto puede... No, bueno, yo no voy a mostrar el nombre, pero dice... denuncia el incumplimiento por parte de la persona, jugador de Belgrano, del acuerdo firmado ante la asesoría letrada con respecto al régimen de visitas en favor de sus dos hijas. Se extiende el presente, están los nombres y todo acá, lo muestro rapidito así para que... Está, para dicen que dice. Bueno, muchachos, epa, con esos problemas a cuesta no se puede estar concentrado, así que atención y a solucionar, dice el asesor. ¿Qué es eso? Bueno, esto muy es bien. Una copia, para que vean, dicen esto lo manda que para que vean que el asesor tiene acceso a la información. Yo no voy a dar el nombre del muchacho, no me parece oportuno acá. El asesor me pone nombre, el nombre de la hija, no. ¿Es delantero, no delantero, volante o defensor? No, yo no sé, no sé quién es. Sí, lo conozco al jugador, pero no sé el puesto que tiene. Después te lo muestro. Acá bueno. Está el... Esto es, pero no está lo podemos. Otra del asesor. ¡Qué manera de festejar anoche! Uy, madre mía, para no generar ningún problema no digo el nombre del dirigente que comió como en el último día en Laguna Larga. Pero este hombre me dijo que había un optimismo muy marcado en las tropas de Juan. Pero que el que está más eufórico es José Manuel, porque le han traído nuevos números de Buenos Aires. Parece que este ruido con Massa lo ha favorecido en las encuestas y va rumbo a las PAS. Bueno, está bien. Guisardi, fíjese en la correspondencia que le llega. Fíjese esta semana, preste atención. Si es de España, seguro que son las cuentas que dejó a su nombre la vaquita. Así que arremánguese porque el euro está 13 mangos. No, por favor, creo que me haya dejado la vaquita. No, bueno, nada nos vamos que ver. Para allá. Buen día para todos, nada bienvenido. No. Hola Dante, ¿cómo estás?